Egunon guztioi, hasingo dugu. Badaki gaina batzuk eskaileak igotzen jariketak egin dituzuela, goizean goiz. Eta nola ez, ongi etorri eta mila esker. Mila esker totzagatik gure topaketa honetara. Gracias por venir a esta jornada sobre gobernanza pública, un encuentro en el que pretendemos también ir dando cuenta de todo el trabajo que estamos desarrollando en la Diputación Foral de Guipúzcoa en relación al buen gobierno y a un nuevo modelo de gobernanza más abierta y más colaborativa que estamos impulsando desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero con muchísimos aliados, muchísimos expertos, amigos y amigas. Y hoy creo que de eso vamos a hablar muchísimo. Guipúzcoa, eredu izan nahi du, eredu da zenbat esparrutan, nik esango nuke arlo askotan ere, eredu izateaz gain, eredu izaten jarraitu nahi dugula, beti ere jakinda zeintzuk diren gure indarguneak. Eta batzuk aipatzearen, nik esango nuke, gure indargune nagusiak beste direla, gizartearen eta elkarten dinamismoa aintzat hartuta jorratzen ditugun proiektuak. Erakunde, elkarte eta enpresa, hezkuntza sistema, hor daukagu kapital sozial bat, sare bat, eta denon artean egiten dugun elkarlan hori aintzat hartu behar daukagula eta nabarmendu behin baino gehiagotan. Hori izaten dugute kanpotik gu aztertzen gaituzten bakoitzean. Daukagula gizartean, gizarte kapital bat, gizarte sozial oso indartsua bat egiten duena, elkarlanean aritzen dena, Euskal Administrazioarekin. Berrikuntzarako daukagun gaitasuna, lurralde bezala. Eta nola ez, balio etikoak, zintzotasuna. Hori ere, behin baino gehiagotan, nabarmendu beharko genuken ideia da. Eta zuek, hemen gaur gurekin zaudeten askok, zuen eguneroko lanarekin hori erakusten duzue. Eta aldundiak ere, gauza bera egin nahi izan du aspalditik. Ez da gauza berria. Hemen gu baino aurretik beste askok egon dira, eta nik ustet orain hori nabarmentzeko kontua den hau, aspalditik ere hemen etxe honetan lan zintzoa, lan ona egin dela. Eta momentu horretan Gipuzkoaren etorkizuna definitzen ari garen honetan, hori ere nabarmendu nahiko genuken ideia da. Gobernantza berria, bai. Eta gobernantza berria da, etorkizuneko apostu horren osagai nagusietariko bat. Oso garbi izan dugu, hasieratik administrazioaren eta herritarren arteko harreman eredu berri bat finkatu beharra dugula. Hori da, behin eta berriro, inkesta, ikerketa guztietan herritarrek adierazten digutena. Daukagula, erlazio mota bat kadukatua dagoena. Eta hemen, egiteko moduak behar asmatu egin behar dugula. Eta hortan, gabiltz hasiera-hasieratik, nik esan nuke, legealdi hasieratik, autu bezala, apostu bezala. Administrazioaren eta herritarren arteko harreman eredu berri baten alde eginez. Eta garbi ekuita baita horretarako oinarritzat hartu behar ditugula balore batzuk. Zuzentasuna, kudeaketa eraginkorra, kontu ematea, gardentasuna eta herritarrek informazioa eskuratzeko duten eskubidearen aitorpena aintzat hartuta, partaidetza, politika publikoen sorkuntza kolaboratiboa. Hoiek ere ez dira bakarrik Gipuzkoako Foru Aldundiaren baloreak edo printzipioak. Hoiek guztiak ere azkenean ulertzen dut direla Gipuzkoar osoak dituen baloreak eta gure egunerokoan azpimarratzen ditugunak. Eta hori da, azken batean, demokrazian sakontzeko bidea gure ustetan. Eta hori da, Gipuzkoarrek ere, seguraski eskatzen diguten eskaririk nagusienetariko bat momentu honetan erakunde publikoetan gaudenei. Eta horrela sentituko dugu gugan duten konfiantza. Eta gure sinesgarritasuna ere. Hori ere, momentu honetan, ulertzen dugu, jokoan dagoela Euskal erakunde bat garen einean. Mundua eta gizartea asko aldatzen ari da,
nik esango nuke gainera, eta hori esaten ari gara leku askotan, oso urte gutxitan asko aldatu dela baita gure Gipuzkoa. Gipuzkoa beraz ez da salbuespen bat gure gizarte mundu honetan. Etorkizuneko erronkei behar bezala erantzun nahi baldin badiegu, balio publikoa sortu nahi badugu, eta hori da baita gure erronka nagusietariko bat, balore publikoa sortzea, gure erakundeen zerbitzu bokaziori eutsi nahi baldin badiegu, ezin diogu bizkarra eman aldaketa guztiei. Sortzen ari diren aldaketa guztiei, herritarren eskara guztiei, erakundeak eta entitate nagusiak bizitzen ari zareten errealitateari. Hori guztia antzat kontuan izan behar dugu gobernantza berri honen alde egiten dugun honetan. Eta lan horretan burubelarri gabiltza Gipuzkoako Aldundian bintzat saiakera zintzo bat ari gara egiten. Nik esango nuke gainera ez bakarrik hitzekin, diskurtsoekin, baizik eta ekintzekin. Eta hau ere, garbi esan nahi dut lehenengo momentutik, hau ez da Gipuzkoako Foru Aldundian gobernu honen ekimena bakarrik. Hau da, azken baten, gurekin batera, bat egiten duten askoren autua, apustua, lana. Eta hori ere, gaur ikusiko duzuten bezala, hemen gurekin lan honetan parte hartu duten askoren diskurtsoak entzungo ditugu, baina gurekin lan egin dute nola ez urte guzti hauetan. Baina gurekin batera, Gipuzkoako 89 udalerri daude, eta gurekin batera daude ia 6.000 elkarte Gipuzkoan. Eta nik uste bakoitza bere esparrutik lan honen alde egiten ari dela. Eta nik esango nuke gainera, eta hasierako nire hitza hauetan, eta hori ere gaur nabarmendu nahiko nuken ideia dalako, hainbat ekimen jarri ditugu martxan, zuzentasun sistema, kode eta batzorde etikoekin. Hemen ere aintzindari gara, eta zurazki espertoke ere hori esango dute, zuzentasun sistema bat jarri genuen abian, oso ondo finkatu hasieratik zeintzuk ziren erakunde honen baloreak eta printzipioak. Eta hortik aurrera, hasi ginen kode guztiak lantzen. Etorkizuna eraikiz, lan dinamika berri bati ekin diegu legealdiaren bigarren zati honetan. Etorkizuna finkatzerakoan, sustraiak ondo finkatzerakoan, zeintzuk izan behar diren proiektu estrategikoak, zeintzuk izan behar diren eutsi beharreko gai hoiei. Gure gizartan dauden etorkizuneko gai hoiei, erronka guzti hoiei. Herritarren partaidetzarako foru araua. Kontrako botori gabe onartu den partaidetzako foru arau berria dugu Gipuzkoan. Eta hau ez da bakarrik gobernu honen ekimena, azkenean ere ulertzen dugulako beste alderdi politiko guztien ideiak ere aintzat hartu ditugula. Eta oso harro nago azkenean lantaldean burututako proiektu bat, azkenean ere batzar nagusietan ere babes handia lortu izana. Gobernu honeko foru araua gaur hortaz itzengo dugu, hori izango dugu izpide, eta ulertzen dut baita gobernu honaren foru arau bat edukitzeak izugarrizko garrantzia daukala Gipuzkoarentzat. Azken horren berri emango dugu, hain zuzen gaurko jardunaldian, Aritz Ugartek eskainiko ditu xehetasunak, baina zertzelada batzuk ematea gustatuko litzaidake, ideia batzuk behintzat nabarmentzea. Eta lehenik eta behin azpimarratu nahiko nuke, hitza bete dugula. Azkenean, denon artean, legealdi honetan, egiten ari garen lana kontuan izan da, hitza bete dugula. Legealdi hasierako gure kudeaketa plan estrategikoan, open datari buruzko foru araua onartzea aurrikusten genuen, baina lanean hasi ginenean ikusi genuen beharrezkoa zela aurretik beste lan batzuk burutzea, edo beste etxeko lan batzuk bagenituela aurretik egin beharrekoak. Gobernantza onari lotutako beste hainbat arlo landu behar genituela open datari ekin baino lehenago. Tazan, beste etikako kontuak, politika publikoen ebaluazioa, interestalde edo lobien kudaketa, bagenituela aurretik beste gai batzuei hartu beharra.
beste aipatu ditudan guzti horiek. Beraz, haratago joan gara eta konpromiso ausartak hartu ditugu, erakunde gutxi egongo dira gobernu honeko lege espezifikoa edukiko dutenak, hemen ere aintzindari gara, Gipuzkoarrok, Gipuzkoar eran egindakoa gainera, eta lege hau ez da papel guztia, ez du, bentsat, o ez dugu lege hori egin edo onartzea goazen lege hori gero hitzetan bakarrik gelditzeko edo apal batean, liburuzka batean jasotzeko edo gordetzeko. Ez, benetan konpromiso zehatzak eta neurgarriak ezartzen baititu hemendik gutxira, ba, ulertzen dut batzar nagusietan onartuko den foru arau horretan jasotzen diren guztiak ere betingo direla. Bai? Eta gainera ez da bakarrik gobernu honentzat izango bakarrik foru arau hori, ikusten zuen bezala, guk ere elkarlanean arituta, nahi duguna da konpromiso kolektibo bat izatea. Decía, por tanto, que la idea de la buena gobernanza es una exigencia hoy cada vez mayor de la sociedad de Guipúzcoa, de los y de las guipuzcoanas, que asume además como propia esta Diputación Foral de Guipúzcoa. Una sociedad que cada vez es más exigente, es trabajadora, rigurosa, que en estos momentos está, no sé si la palabra, el concepto que mejor define es la preocupación con el futuro, pero que sí, desde luego, está empeñada en que Guipúzcoa afronte con éxito el futuro y que quiere que además en Guipúzcoa, además de tener una calidad de vida, que sea un territorio prometedor, sea también una Guipúzcoa ejemplar. Y yo creo que lo que mejor define lo que estamos haciendo entre todos y todas es apostar por un territorio que quiere ser ejemplar. Por tanto, esa es la principal apuesta que hacemos también desde la Diputación, desde el Gobierno del territorio, con todos los aliados que vamos a estar esta misma mañana, con entidades, asociaciones, empresas, apostar por ser en Guipúzcoa y ser Guipúzcoa un territorio ejemplar. Y eso implica una nueva manera, una forma de gobernar, que no solo presta a lo inmediato, a los retos internos de la institución, sino que se vuelca especialmente en tejer compromisos y relaciones con la sociedad civil. Eso que nosotros reivindicamos en Guipúzcoa y que es reconocido fuera. Esa sociedad civil, ese capital social tan importante que hace que haya un nuevo impulso a la hora de diseñar las políticas del futuro, que también nos piden colaboración a la hora de diseñar las nuevas políticas públicas y que, desde luego, está muy cerca en la ejecución y en la evaluación. Por tanto, diseño, ejecución y evaluación de las futuras y presentes políticas públicas de una manera más colaborativa es lo que demanda la sociedad guipuzcoana cuando estamos en estos momentos diseñando también la futura Diputación Foral de Guipúzcoa. Venía subiendo las escaleras con dos personas de una asociación y desconocían un poco cómo la propia Diputación, la propia estructura, ¿no? Y me dice, ¿y cuánta gente trabaja aquí? Y digo, bueno, pues 1.800 personas trabajan en la Diputación, pero la mitad de ellas se jubila en los próximos 6 años. Y estamos en estos momentos en el reto, y en el reto, no como problema, como un reto en diseñar la futura Diputación Foral de Guipúzcoa, que en lo fundamental, desde el punto de vista organizativo, está diseñado cuando existían las máquinas de escribir, y esos han desaparecido. Y, por tanto, ahora que hablamos del buen gobierno, de la nueva gobernanza, estamos también buscando pues, nuevas maneras de trabajar, seguramente más eficientes, reconociendo lo que se ha hecho y muy bien en el pasado, pero afrontando los retos también del futuro. Y estamos convencidos, además, que esta es la única manera de hacer frente a nuestros retos de futuro con garantías en el empleo, en el bienestar social o en la cultura. Y también de que solo de esta manera vamos a reforzar la confianza perdida también en la sociedad, nuestra credibilidad como institución, como responsables institucionales, y yo diría que casi nuestra razón de ser como institución, que no es otra que la de ser eficientes en el trabajo, ser eficaces, dar respuesta a las necesidades de la sociedad y, si se puede, crear valor
público también en el territorio de Guipúzcoa, desde las instituciones vascas, en este caso desde la Diputación Foral de Guipúzcoa. En definitiva, entre todos y todas estamos trabajando para profundizar en la democracia participativa, para implantar un nuevo modelo de relación entre administración y ciudadanía, y basado en la integridad, en la buena gestión, ser no solamente eficaces, sino eficientes, en la rendición de cuentas, en la transparencia, en el derecho a la información. Ahora estamos también totalmente empeñados en, con todos los datos que tenemos en la administración, cómo los podemos gestionar en esa futura nueva Diputación Foral de Guipúzcoa, de la mano de ISFE, que está aquí también su director. Por tanto, cómo podemos crear eso que decimos valor público en nuestras nuevas políticas públicas. La co-creación en el diseño, ejecución y rendición de cuentas de las políticas públicas. Bueno, pues una de las iniciativas puestas en marcha en esta línea es lo que nos ha traído hoy hasta aquí, la norma foral de buen gobierno que presentamos hoy en público y que ha sido aprobado recientemente en el Consejo de Gobierno y que en estos momentos está siendo debatido para coger nuevas ideas de los diferentes representantes políticos de los partidos políticos representados en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Una norma que algunos y algunas ya conocéis, porque algunas de las personas expertas que estáis hoy y que participáis en esta jornada habéis hecho un ejercicio de contraste que de verdad os queremos felicitar por el trabajo realizado, que con vuestras aportaciones creo que lo hemos conseguido enriquecerlo y mejorarlo. Y no voy a detenerme en los detalles, porque además ya lo van a explicar, pero sí que quisiera subrayar que hemos adoptado, creo, compromisos valientes desde el punto de vista político, ya que la norma, por poner un ejemplo, establece por primera vez un régimen de sanciones ante el incumplimiento de obligaciones en materia de publicidad activa y de acceso a información pública, aplicable además a los altos cargos de la propia institución. Por tanto, vamos más allá. Vamos más allá de que se quede, como decía en euskera, en papel mojado todo el trabajo que estamos desarrollando. Y otras novedades, por destacar algunas, son que se regula también la apertura de datos de la Diputación y su reutilización en beneficio de la sociedad organizada, de ese capital social que destacaba anteriormente. Se impulsa la evaluación de las políticas públicas y se crea también un registro de grupos de interés. En esta sociedad también, donde parece ser que existen, de hecho, grupos de interés, lobbies, que también están los aledaños de la propia institución, bueno, pues todo ello también creo que en Guipúzcoa vamos a ser pioneros. No me gustaría terminar, y ya que no están ellos, pues lo puedo decir además mucho más abiertamente, en primer lugar al propio diputado general, que siempre nos destaca, ¿no? No solamente el qué vais a hacer o qué estáis haciendo, sino en el cómo estáis haciendo. Por tanto, yo le quiero agradecer todo el respaldo que me ha otorgado desde el principio, ¿no? A Xavier Barandiaran, el jefe de gabinete, que ayuda a estructurar todas estas ideas y que ha sido pues, uno de los principales también impulsores, uno de los principales maestros que he tenido también al lado, de, no solamente de todo mi departamento, de los directores, siempre Xavier Barandiaran como jefe de gabinete, que en esto también desde el principio ha creído y ha impulsado. Y antes de dar palabra a Juanjo, yo destacar pues, una cosa que aprendí de un anterior jefe que tuve, que también está aquí, de la Ikastola de Quinza, de mi director, que decía no puede haber buen maestro si no es previamente buena persona. Pues aquí también no podremos hacer seguramente buena política si no hay buenos políticos. Por tanto, yo creo que en esto estamos, en hacer buena política entre buenas personas. Eta hori da gaurkoan nabarmendu nahiko nuken ideia.